donde íbamos ahí. Bien bonito, está todo verde. Vamos hacia allá. Seguimos acá en una intersección, pero vamos a agarrar a Ritchie Canyon Trail. Ya Marta se animó a cruzar. Focus, focus, focus. Usa el pelito. Ya lo hiciste ya. Good job. Good job. Seguimos por Ritchie Canyon Trail. Hacia allá. Very good. Seguimos nuestro hiking. Esa es la ruta. Y por acá a la izquierda hay un río. Un pequeño creek. Se escucha el ruido del agua. Seguimos por Ritchie Canyon Trail. Está bien marcado, está, lo bueno está verdecito por acá. Y el creek está acá a la izquierda. Seguimos al costado del creek. Nice trail. Está verdecito todo. Parece que hay más agua por aquí. Seguimos. Dale Marta, ya calentaste, ¿ah? ¿Ya calentaste? Dale. Algunos árboles están quemados de la base, desde el último incendio que hubo por aquí. Deja salir un pedazo. Aquí llegamos a otra intersección. Tenemos Ritchie's. Tenemos Redwood Trail. Y Spring Trail. Nosotros vamos por el Spring Trail. Ok, vamos a seguir por Spring Trail. Primera vez que venimos a este hiking. Ya vamos, estamos dejando el creek ahí abajo. Hemos agarrado un uphill y ya. Ya estoy jadeando. Aquí hay más árboles caídos por el último incendio. Nosotros seguimos la caminata. Oh, sí, ceniza. Mira. Este es del último incendio. Aquí la porción que el incendio le ha afectado todo esto. Están quemados todos. Pero mira, cómo es la naturaleza, ¿no? Está volviendo a rebrotar. Por allá está un Iti. ¿Quién será? Teo. Maravilla, es que está rebrotando. Se está recuperando. Aquí una intersección. Y vamos a seguir el South Fork Trail. Hacia la izquierda. Está un poco mojado. Por ahí vamos. Y Marta se me adelantó. Dale. Este caminito se ha angostado un poco y va. Así que seguimos. Y ya estamos alcanzando el Coyote Peak. Very soon. Este es el bosque que se incendió. Pero está rebrotando. Miren, los árboles. Está rebrotando. Te va por ahí y eso ya todo está quemado. Como son arbustos, esos ya se murieron ya. Lo que está rebrotando. Ahora Marta está trepando acá. No voltees, ¿ah? No me mires. No me mires. Ah, ahí voy. Ahora me toca a mí. Vamos a trepar por acá. 1, 2, 3. Ay, ay, ay.
Ya estoy tío, ya estoy tío. Ah, pero todavía trepo. Oh, very good. Vamos a ver. Very good. Aquí damos una izquierda. Seguimos. Ay. Mira. Marta, hola. Hola. Todavía falta un poco, ¿ah? Mira cómo se ha quemado esto. Llegamos al Coyote Peak, aquí en Santa Elena. El dron se cayó. Marta lo va a ir a rescatar al dron. Está trepando, está bajando cerro. Gracias, Marta, me salvaste. Ahí está Marta, recuperó el dron. ¿Dónde está el dron? ¿Está con las patas completas? No. Ya estamos bajando del Coyote Peak y acá está un poquito paradita esta bajada. Focus, focus. Slow. Ya ahí se aplana, ahí se aplana. Y vamos a seguir sobre la ruta. Good job. Good job. Ya. Seguimos. Straight, straight. Llegamos a otra intersección y nos vamos. Seguimos acá ya hacia el parking lot. Y miren cómo ven los árboles cortados del incendio. Este árbol se ha caído y lo han cortado en pedazos para que la gente pueda caminar por acá. Dale, dale. Por la derecha, Marta. Dale, dale, por la derecha nomás. Ya, de fresa, de fresa. Ya, seguimos por acá. Ya son como 6:30 de la tarde. Oscurece a las 7 de la noche. Mientras lleguemos antes que oscurezca, está bien. Continuamos ya al regreso. Ya estamos más cerca del creek. Y aquí hay otra intersección, parece. Esa es la que estuvimos temprano. Ya estamos cerca del parking lot. Very good. Very good hike. He's